Nuestro príncipe ya se sentó en el trono. Ay, ahora el príncipe se mezcla con la plebe. Amigo. Si la quieres, deberías hablar con ella. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues ella no vendrá a hablarte, ¿eh? Tú tienes que tomar la iniciativa en esto. Porque venir en el autobús todos los días y no hablarle no va a hacer que te perdone, eso te lo aseguro. ¿Eso crees? ¿Ella te dijo eso? ¿No me perdonará? Pues si sigues así, no. Solo imagino qué le está pasando. Lo que es seguro es que fuiste tú. Ya dime, ¿qué fue lo que le hiciste? Solo dije tonterías. Afortunadamente soy un experto en el amor, ¿sabes? ¿Quieres que te haga un favor? Haré precio de amigo, solo porque es mi prima, ¿eh? ¿Qué haces? Buenos días. Buenos días. Te volviste a dejar el cabello suelto. Es precioso. Espera. Está bien, no hables. Solo me quedaré aquí sentado. ¿Has estado usando el autobús por días? ¿Qué estás haciendo? Oye, es que fui muy arrogante con mi selección de palabras, lo acepto. Tienes razón. Pero ahora yo... Al subirme a este autobús por 3 días, estoy tratando de darte un mensaje, Asiye. No necesitas cambiar por mí. Yo cambiaré. ¿Por eso te subes al autobús? Así es. Pobre. Subirte al autobús debe haber sido muy difícil para ti, ¿no es cierto? No mucho. De hecho, ya me acostumbré. A veces está un poco lleno y es desagradable. Pero no comprendo, ¿te estás burlando de mí? No puedo creerlo, quítate. ¿Qué hice, en serio? Dime ahora qué hice. Yo te diré lo que hiciste, amigo. Sacaste a 0. Colegio.